los elfos en la alta edad, en la primera edad. Y eventualmente quedó en manos de Aragorn el Esar, o Aragorn Pentecostar, depende cómo le quieran decir. Y es que quiere decir piedra de elfo, Aragorn piedra de elfo, porque creció en Rivendell, fue educado por Elrond. Y el caso es que es como una señal de realeza para distinguir el linaje real de Arnor y de Gondor. Pero el problema ahí es que la situación sociopolítica en la Tierra Media, por más mamón que se oiga, Arnor fue conquistado, entonces ya no existe el reino de Arnor. Y Gondor no tiene reyes, pero Gondor todavía existe. Entonces, como Arnor y Gondor son el reino de los hombres, como que al final la dinastía real de Arnor se pasó a Gondor. Por eso Aragorn gobierna en Gondor, pese a que él era de Arnor. Pero pues así las cosas. ¿Te acuerdas a Wikipedia de la Esmeralda, hombre? Sí, tenía sentido. No sé si fue redundante decirlo, pero no pasa nada. Y el detalle ahí es que el anillo son dos serpientes comiéndose una a la otra, coronadas con flores alrededor de la gema. Y las serpientes están coronadas. You know what? We should totally celebrate. Let's dress up and hit the town. Really? I mean, why not? It'll be fun. Do you even have fancy clothes? Not like fancy, but I'll figure something out. Me sigo asombrado del modelo de Tifa. Me pregunto si habrán escaneado a alguna actriz. Porque está completamente detallado el rostro. O sea, no sé si lo hayan creado de cero. O si hayan escaneado a alguien. Porque sí está cabrón ese pedo. Se cuenta como Uroboros, no. O sea, hay muchas representaciones del Uroboros, porque al final el Uroboros lo que es simplemente un ciclo. Es una representación simbólica de un ciclo. El principio y el fin unidos. Entonces, de hecho, Jormungander también es una especie de Uroboros, porque se come a sí misma. O sea, Jormungander es tan grande que le da la vuelta al mundo y se alcanza a morder la cola. Entonces, supongo que de alguna manera sí, porque recuerden que Tolkien era africano, sudafricano, sí de la parte británica, pero no dejaba de ser sudafricano. Entonces, ha de haber estado influenciado de alguna manera también por la mitología africana. O igual yo estoy en drogas y el Uroboros no es de África, pero estoy casi seguro que sí tiene que ver con África. Y hay que hablar con la casera. Sí, lo siento bastante cerca esta madre. No me está asfixiando, pero sí se ve chido, ¿no? A ver si lo bajo para que vean mi cara. Según ahí todavía se debería de escuchar bien. Anyway, keep your wits about you, Merc. A token of my appreciation. Be good to her. Ahí está. Igual poquito más. Ahí estamos. You'll get no second chances from me. Che vieja, encabronada, güey. Pero bueno. Procedamos a proceder. Ya había que regresar al bar. Nada más espérenme, porque se me había olvidado mejorar las armas. GG de Vespertino. Pensé que el micro era un cubrebocas. ¿Cómo pensaste que el micro era un cubrebocas? No se parecen en absolutamente nada. Pero sí tengo una máscara de gas para este tipo de situaciones. Que me voy a llevar mañana al programa de mamada. Que es la de Borderlands. Vámonos, perro. Ahí estamos. Pues así. Ay, pendejo, no veo el control, güey. Así ya estamos totalmente protegidos.
Vamos a meterle galleta a la espada de Don Cloud. No. Este de vida. Este de defensa. Ahí está. Ese es el espíritu. Si da calor, güey. Y si no tenemos otra, para cualquier pedo, tenemos la del Destroke también. Y esta me gusta más que la de Borderlands. La de Borderlands también me gusta. Nos la dieron en el E3 y me la consiguió Waripolo. Está bien chida. Pero la de Destroke también está verga. Creo que me veo más elegante así, ¿no? Ya debería de hacer todos los streams con máscara de Deathstroke. Creo que me voy a llevar esta mejor. Estar protegido. No, la de Kylo me da mucho calor. Esta son como un... Este es plástico delgado y no está cerrada, abierta de atrás. Es más cómoda que la de Kylo. Si no, pues la de Vader, güey. O sea, la de Vader es completa, entonces esa creo que me protegerá más de los bichitos. Fíjate que pese a todo se ve bien. O sea, tiene hoyitos en esta parte, entonces no está totalmente cerrado. Sí veo desde... No, güey. Sí, sí quiero meterme al puto bar. ¡No! ¡Ah, pinche Cloud, pendejo! Pero sí, la de Deathstroke me gusta bastante. Did you have fun? Lots of fun. Hey, need y'all downstairs. Right now? Then the plan is... Marlene, wanna go wait for Jesse out front? Okay. Looks like we're officially on for tomorrow night then. Gotta go over the details with the others. Before you do, about my pay... You'll get your money. So sit down and shut up until we're finished. ¿Qué tal, Raylich? ¿Cómo estás? Y aún así me está dando calor, güey. Vamos a quitarnos esto. Vamos a dejarlo aquí temporalmente. Pero no estoy peinado. Ahí está. En el meantime, grab a seat. Salvando Midgar en vivo. Sí, pues échame acá un chupe poderoso. I don't know. Something hard and bitter. Twitch.tv / Kikevik. Well, most people would say something sweet right about now. I'm sure they would. Pinche Cloud, mamón. Yo solo tengo una máscara y es la del Doctor de la Peste. In which case... O sea, queda bien para un cosplay de Assassin's Creed. Our house special. The Cosmo Canyon. Que estoy volviendo a hacer los posts de que ya estamos en vivo, porque como empecé tarde... se nos va, pero ahí está. Enjoy. Con todo y pasaje secreto la Tifa, güey. Hey, you see the news? The reactor bombing was the work of... ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Public enemy number one. Gets your heart racing, doesn't it? La Jessie. Faces, so we're in the clear for now, but we'll want to capitalize on this momentum. Speaking of which, you coming on the next one? For the right price. Oh, you can bet I'll be pushing hard for a raise.
Tifa will be joining us too, but I don't know. ¿Vean que estuvo bien triste? Ya había comprado mi figura de acción de Lord Seth en la página de Chedraui, porque es la que está anunciada, es la que me dejó comprar. Ya cuando lo iban a enviar me dijeron, Nel, no hay, están los demás, pero no está este. Y yo, no más, señor Chedraui, ¿cómo que no está Lord Seth? Entonces, ¿para qué coños lo ponen en la puta página, güey? Entonces, pues ni pedo, güey. La ventaja es que va a haber reembolso. Entonces, pues no se perdió el varo, pero está bien chido ese Lord Seth, cabrón, no mames. Igual y luego lo consigo. ¿Alguien sabe si está abierto el Rock Show? Ahí tenemos... Aquí podemos comprar el tema de Tifa. Podemos echar unos dardos. Ahí está Tifa. El tema de Tifa. A ver, vamos a echar los dardos. Y ahora ya me puedo recargar sin que la voz se vaya, güey. Porque nada más acerco otra vez el micro, güey. Lo alineo así recto. Y vámonos, papu. Ya no tengo que preocuparme porque se pierda mi audio. Qué bonito es lo bonito, güey. Qué bonito es lo bonito. Y ya no tengo que hablar tan fuerte tampoco. Y aún así está dando picos, ¿eh? Siento que sí estoy hablando más fuerte de lo que debería. Ah, tu mamá. Concéntrate, Claudio. Ahí estás. Vámonos, de pinche experto, güey. Nah, qué mamá. No, es el mismo micrófono de siempre. Lo que es nuevo es el soporte. ¡Vámonos! ¡Uy, papá! ¡Qué pinche tirazo, cabrón! Yo mamón ese pinche disparo, güey. ¡Ah! Coño, se nos fue. Mmm. Mames, Klaus. Ay, papu. Y en slow motion, además. La pereza y la comodidad impulsan las mejoras. Es correcto, mi hermano. No mames, pinche wech mamón. Ya entiendo por qué todos los streamers tenían su pinche bracito, güey. Y creo que era mejor opción, porque en realidad costó barato. Fueron como... El puro brazo costó 360 más 50 varos de envío, una cosa así. Y fue mejor que comprar un micrófono nuevo, porque este micrófono funciona perfectamente, no le duele nada. No es gama baja. O sea, si bien no es el Yeti, pero pues, es un Snowball, ¿no? Es un Blue. Entonces obviamente tiene cierto nivel de calidad. Pero todo el mundo presumía el quadcast de HyperX y se ve muy bonito porque trae LEDs rojos. Es como de estos micrófonos alargados. Y se ve con madre, güey. Dije, no mames, está bien chido el quadcast, pero estaba como en 4,000 lanas. Y dije, no mames, no quiero gastar 4,000 pesos en un micrófono. ¿Todavía lo necesitará? O sea, fuera urgente de no tengo micrófono funcional para hacer streams. Va, güey. Lo saco a meses, chingue su madre. Pero cuando todavía funciona perfectamente el Blue... Y no he tenido problema alguno para grabar voz en off, para los videos de YouTube, para los streams. Sí pensé que esta era una mucho mejor solución. Y son de esas cosas que siempre habías querido hacer, pero no tenías... descuida. Es que no sé cómo quieras que te llames, si por el apodo o por tu nombre o por como te tengo en Insta. Pero tú tranquila, ve y haz tu día normal. La bajamos, mi hermano, la bajamos. Solía estar hasta arriba el fader del micrófono, porque el micrófono me quedaba como a esta distancia, así, más o menos. ¿Qué es eso, entonces? ¿Qué? Solía estar como a esta distancia el micrófono de mi boca, y ahorita está totalmente pegado. Entonces, por eso también es importante medir bien el volumen. Para no dejarme de oír, pero no opacar el juego.
Creo que ahí está. Ahí ya no está llegando a la zona amarilla. Ahí se está manteniendo en los verdes. Salvo si subiera muchísimo la voz. Perdón por eso. Quizás le pegue. Ahí le vamos midiendo. Ahí está, ¿no? Creo que este es el volumen idóneo. Porque está justo en la línea del amarillo. Llámame como quieras. Okidoki. Ni siquiera sabría cómo se pronuncia ese apodo. Es que la X y el 6 en inglés terminan igual. Sería Six me. We it over, but sí. Es que justo. Por eso siempre me gusta tener el OBS abierto para cualquier pedo. Y antes siempre le pegaba la línea amarilla, que es cuando ya te da un pico. Igual y podemos bajarle un chirrín al juego. A ver, ahí creo que ya quedó mejor ecualizado. Pero sí, sí es parte de irle midiendo el agua a los camotes, como se dice. Pero sí, la verdad estoy fascinado. Ahora ya me dieron más ganas de empezar el podcast. Nada más, hay una sola cosa que me detiene. Y es que la mayoría de los podcasts que he visto, si no es que todos... ¿no? ¿De qué, Luis? Siempre son como de Adonas. O sea, rara vez va a haber un conductor solo haciendo un podcast. Y no es que me dé miedo, o sea, no me incomodaría hacer un podcast solo. Pero también muchos tienen invitados y no sé si puedo mantener una larga línea de invitados. Uno que otro sí, ¿no? Porque depender de los gordos y de las pixels, pues no es virtualmente imposible, porque tienen sus propias chambas, tienen su propio trabajo. Entonces no es como lo ideal. Y y muchos de los podcasts también tienen invitados. Entonces no, es como lo que sigo contemplando, pero yo creo que al final me va a valer madres y voy a terminar por hacer el podcast. Y va a haber invitados cuando tenga que haber. Y cuando no, pues no pasa nada. Y si en algún momento puedo sumar a un conductor, pues yo feliz. Pero pues ya veremos cuando eso pase. Llegado el momento, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Ay, mira, pinche Cloud negociador, güey. Klaus el economista, güey. Y que por ahí, que me había estado pareciendo el juego bastante bueno. La verdad, hay muchas partes que no recuerdo exactamente cómo eran, porque la última vez que terminé Final 7 debió haber sido hace como 7 u 8 años, si no es que poquito más. Porque lo terminé con mi Play 2 la última vez. Con el disco original. Ya ven que el Play 2 todavía alcanzaba a leer algunos juegos de Play 1. Ya había un truquito para forzar a la consola a leer los juegos de Play 1. Entonces fue la última vez que lo jugué. No tuve Play 3 y en el Play 4 no he comprado la versión digital. Entonces es como muy pocas cosas las recuerdo exactamente tal cual eran. Lo cual también ha hecho que muchas cosas sean de descubrimiento. Y que el juego del remake enteramente me sorprenda, porque no tengo un marco de referencia tan exacto como para decir, ah, esto, aquello. Y la verdad es que creo que el remake está muy bien hecho, está tremendamente bien armado, tiene buen ritmo. Pese a que sí perdimos, no diría perder tiempo, pero aunque pasamos mucho rato en estas misiones secundarias al principio, aún así siento que es parte de, porque te ayuda a familiarizarte con los controles, te ayuda a farmear experiencia, a conocer un poco más las habilidades, el sistema de combate. Just an order. Nobody tells me shit. Let me walk away. Please.
Ahí se están poniendo tercos estos compitas. No. Estás con todo y counter. Entonces, al final del día, siento que sí ha sido una experiencia muy grata, muy evocativa. Porque aunque no recuerde las escenas, recuerdo la música. Entonces, volver a escuchar las melodías y obviamente la personalidad de Cloud. O sea, sí trae muchos recuerdos. Y más que recuerdos, trae como las sensaciones. Como que recuerdas lo que sentías cuando lo estabas jugando. Desde la primera vez que lo jugué a la última vez que lo jugué. En realidad no lo acabé tantas veces. Lo jugué dos veces, justamente. Lo acabé en Play 1 y luego lo volví a acabar en Play 2. Y hasta ahí, ¿no? Pero sí, obviamente vi Advent Children, obviamente jugué Dirge of Cerberus, obviamente jugué Crisis Core. Entonces sí, Final 7 ha sido una parte primordial de mi vida. Que pues, es un cliché, si quieres. Pero al final es un cliché justificado, porque sí es un juego muy grande. Es un juego que trascendió más allá de su, digamos, consola original, mucho más allá del concepto principal, que era simplemente ser un Final Fantasy más. Y sin embargo se convirtió en un estándar, ¿no? Y se convirtió en un pilar de los videojuegos y en un transmedia gigante donde ha habido pues, de todo. Y ha llegado al mainstream de una manera que pocos juegos logran llegar al mainstream. Entonces, es muy bueno. Y sí, son las espaldas, sí, era muy fan. Pero es que, ¿por qué regular, mi hermano? O sea, al final de cuentas, también un juego que dura alrededor de 30 horas, pues no puedes estar a full las 30 horas. También tiene que haber downtimes. O sea, tienes que es parte de lo que se llama dinamismo, que también aplica mucho a la música. Para poder apreciar el sonido, tienes que saber apreciar el silencio. Entonces hay partes rápidas, hay partes lentas, hay partes en un tono arriba, hay partes en un tono abajo, hay volúmenes bajos, hay volúmenes medios, hay volúmenes muy altos. Los juegos también deben de tener ese ritmo. Y al final es un RPG. Tampoco es un juego de acción-aventura 100%. Sí es mucho más rápido y el combate es completamente controlado por ti. Y ya no tienes este factor de turnos que tenía el original, que lo tuvieron hasta el Final 10, y al Final 12 cambiaron un poco cómo funcionaba eso. Pues evidentemente ya los Final 15 tampoco tiene los turnos, ¿no? Y el 11 no cuenta porque es en línea, es masivo junto con el 14. El 11 y 14 son los MMOs. Pero definitivamente creo que Final Fantasy sigue siendo un pilar. Y sí me intriga saber qué va a ser Final Fantasy 16. Seguramente se va a ir por este rumbo, también por ahí pues, la influencia de Nomura es innegable. Y lo notas porque este Final Fantasy, para efectos prácticos, se juega idéntico a un Kingdom Hearts, ¿no? Tienes tu menú, tienes tu botón de combos y tienes tus shortcuts para magias. Creo que aquí no tienes shortcuts, pero lo único que tiene diferente a Kingdom Hearts es justamente la barra de acción, que necesitas que se cargue la barra para poder hacer algo en la batalla. Pero definitivamente creo que es un muy buen juego, un gran juego, que aún, y es indiferente si conoces el original o no conoces el original, porque de cualquier forma siento que tiene lo suficiente para mantenerse en pie por sí mismo. O sea, no le he encontrado nada realmente que diga está mal. ¿Sabes? Me recuerda mucho al Resident 2 justamente, ¿no? Más que el 3, que el 3 sí está muy cortado de contenido y el 3 se vieron muy tibios. Porque si ya decidiste cambiar cosas, pues haz cambios que tengan sentido, ¿no? Hay cambios que te den una buena experiencia. No que reemplace la original, pero ok, ya decidiste quitar la torre del reloj, ¿qué me vas a dar en lugar de la torre del reloj, no? Dame algo que me llene tanto que no tenga que extrañar la torre del reloj, que es donde falla Resident 3. Y aquí, pues te digo, no le he encontrado una sola parte. En mi otro archivo, que ya voy bastante más avanzado, como por unas 7 u 8 horas de diferencia. Tough break.
Esta secuencia está bien chida. Pues he ido avanzando más, ¿no? Y también ya he visto un poco más del juego. Y me sigue gustando, la verdad es que está perfectamente bien hecho. Perfectamente bien hecho. No sé qué tan universal sea, pero va bien, ¿no? Siento que quizás sí le falta profundizar en ciertos personajes como para entender más por qué son como son. Porque todavía no sabemos por qué Barret es tan idealista. O sea, sí le importa mucho el planeta, le importa la Tierra, proteger el Mako. Y todos estos detalles, pero ¿por qué? ¿Por qué le importa tanto el medio ambiente? ¿No? ¿Por qué Cloud es tan huraño? Ahí tenemos estos flashbacks a Sephiroth y los que sabemos la historia y jugamos Crisis Core, que es la precuela con, donde controlamos a Zack, el dueño original de la Buster Sword, que es algo que también retoman en Kingdom Hearts. Cuando juegas Birth by Sleep, en el Coliseo ves a Zack en lugar de a Cloud, como solía ser en el 1 y en el 2. Entonces, quizás nosotros sabemos más de estos personajes, pero es el ser un juego nuevo. Sí siento que ese quizás sea el único punto que le falta, ¿no? Profundizar más en los personajes, porque tienen el tiempo para hacerlo. Sí, hay shortcuts, puedes configurarlos. Es igual y no los he usado todavía, pero no me sorprende, ¿sabes? Porque es Nomura. O sea, al final es Nomura. O sea, si jugaste un Kingdom Hearts, ya jugaste este final en cuanto a control, porque es el mismo esquema de controles. Y era lo que ya sabíamos que iba a suceder. O sea, sabíamos que no iban a regresar los juegos por los turnos, el combate por turnos no iba a regresar. Y obviamente al subir a Nomura, que en el original solo fue el diseñador de los personajes, a director del juego, será obvio hacia dónde iba a ir la mecánica. O sea, tremendamente obvio. Está bien, no pasa nada. O sea, al final es donde te digo que también por eso las reseñas que se hacen con las primeras horas de gameplay nunca van a estar completas. Y hay medios que las hacen, tristemente. Entonces, bueno, pues pasa, ¿no? Cada quien decide qué tan bien va a trabajar o qué tan mal va a trabajar. Pero en juegos extremadamente largos, como suelen ser estos, que aparte también tienen una gran parte de la historia, porque dependen no solo de sus mecánicas, dependen mucho de su historia y de sus personajes, pues sí le empiezas a notar detallitos. Al final de cuentas, el final te puede cambiar muchas cosas, por supuesto. El endgame puede darle un giro inesperado al juego, claro que sí. Pero de nuevo, no es un juego que te aviente todo lo que es en las primeras horas. O sea, sí tienes que avanzar. O sea, tienes que invertirle tiempo. Che, Jesse, güey, está... Le tira el calzón bien puerco al Cloud, güey. ¡Vámonos! Y el sonido, el diseño de audio está impecable. Más o menos, Jesse, más o menos. Me acordé de la escena de persecución en el túnel de The Dark Knight, haz de cuenta. Tenía un par de misiones secundarias que quitaría para poner pláticas con los personajes. Puede ser, mi hermano. O sea, también hay ciertas cosas que nunca nos van a terminar de gustar de cualquier juego, porque obviamente el juego no lo hicimos nosotros, lo hizo alguien más. Entonces como que puede poner cosas que nos guste, como que puede que no. Pero al final del día, un juego lo tienes que juzgar por lo que es y no por lo que te gustaría que fuera. Y las misiones secundarias cumplen un funcionamiento.
Y sí, quizás esa función puede ser simplemente inflar el gameplay, inflar el tiempo. Que es lo que hace Odyssey, ¿no? Odyssey te atasca de misiones secundarias y de un mapa gigante para inflar el gameplay. Porque en realidad en contenido pues es bastante pobre. Ah, pendejo, era con L1, güey. Y puse L2, bueno. Alcánzalo, mi Klaus, alcánzalo. A huevo, mija. ¿Qué más? Ya. Ok, vamos al corriente del mensaje. Muy bien. Wow, nos salió el caballito. Pinche túnel infinito, cabrón, no mames. Es que trae esteroides el Cloud, güey. Se metió a chochos mágicos del centro de la Tierra. Pinche Jesse, güey. Jimena Monroy, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenida seas. Ojalá te diviertas y la pases bastante, bastante chidote. Quítese. Percusión estuvo bien guay. Ey. También me acordé de la percusión al final de Metal Gear Solid. Está chido también esa. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué quieres, güey? Que viene a rascarme el bracito para que lo suba, güey. Ahí está. Tú y tu necesidad de atención, perrito. ¿Ahí estás bien? Acuéstate. Ya llegó el Roach. ¿Alguien más le dieron ganas de ver a Advent Children o solo a mí? ¡Hola! ¿Cómo estás, Jime? Es que solo la tengo en DVD, nunca compré el Blu-ray. Se debe ver chida en Blu-ray. La voy a buscar en Blu-ray en Amazon, a ver en cuánto está. También sería chido un día armar el stream de Dirge of Cerberus. Speed Demon! Heard that, huh?
ya se bajó perrito, güey. O sea, nada más viene a que le dé atención 2 minutos y se va el culero, güey. Hijo de perra, se quitó. Métele, mi Cloud, métele. Güey, ¿por qué Jesse no le dispara, cabrón? Pásate de verga, Jessica. Tanquea el daño, mi Cloud. Tanquea el daño. Ya lo tenemos, mi Cloud, ya lo tenemos. También él ya nos tiene. Sí, estamos bien puteados. Casi no me he preocupado por mi vida, güey. Déjame pasar, pinche witch. Estás, pinche Roach. Excelente pregunta, Kike. ¿Qué pregunté? A ver. Ay, ¿quién nos puso el...? Ay, no veo. Ah, fuiste tú, San. Gracias, San. A ver, veámoslo. No está caro, güey. Me agrada. Envía desde un lugar distante. A ver si Mixup lo tiene. Ah, es que chulada de cinemas, güey. La fluidez de la animación está muy cabrona, güey. Hoy la voy a ver en mi DVD. Pero sí me gustaría tener Blu-ray para futuras ocasiones. Until we meet again, my friend. We did it. Go team. Creo que la página de Mixup se está haciendo bien, pendejo. Y me dejó el brazo bien jodido, pero también aprendí que el control de Play es buen masajeado. la tortura de Ocelot. Estaba culera, güey. Ahí el mejor truco para todo eso. Siempre que el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Es un carrito. De juguete, dígase un Hot Wheels, una cosa así. Y con la llanta la pasas por el botón. O sea, agarras tu carrito y le haces así. Es la única forma de pasar esas madres, porque si no, está bien cabrón. Está bien, bien cabrón. De morro nunca pude pasar eso, siempre rescataba a Otacon.
Entonces, en mi mente, el final con Otacon es el canon, porque era lo único que podía sacar, güey. Porque era imposible sacar a Meryl. Ya hasta que aprendí el truco del carrito, dije, ah, su pinche madre, güey. Si esto lo hubiera sabido hace 20 años, nunca se hubiera, se me hubiera muerto la morra. Pero bueno, cosas de la vida. ¿Qué haces, Teo? Como que está viendo una mancha en el piso y la quiere sacar. No. De hecho, no. El canon es una combinación rara de ambos. Porque Guns of the Patriots existe. Si no existiera Guns of the Patriots o no estuviera Meryl en Guns of the Patriots, te lo acepto. Porque sí, Sons of Liberty parece ser que el final de Otacon es canon. Porque no hay mención de Meryl alguna, ¿no? O sea, tú estás trabajando con Otacon, tienen Philanthropy, se dedican a desmadrar Metal Gears del mercado negro, y dices, concuerda con el final, güey. Pero luego llegas a Guns of the Patriots y resulta ser que Meryl estuvo viva todo este tiempo. Entonces, ahí es donde, de hecho, el canon es una combinación de ambos finales, porque Meryl se salvó. Pero sí, o sea, al final... Los dos quedan, porque si rescatas a Meryl quiere decir que Otacon escapó por su cuenta. Y si rescatas a Otacon quiere decir que Meryl se salvó por su cuenta. Como sea, los dos quedan vivos al final. Entonces el canon es, los dos están vivos. No hay más. ¿Saben que a Kojima no se le daba eso de cambiar cosas del pasado aleatoriamente? Muy a la George Lucas. Entonces, pues bueno, sucede. Corre bien cagado el wech. Tratando de adoptar más gatitos callejeros. Bueno, mira, estos por ejemplo son los downtimes. Donde aquí sí vamos a tener un poco de desarrollo de Jesse principalmente. O conocer un poco más de Jesse. Lo cual pues le da como más punch al personaje. Porque deja de ser plano. Deja de ser solo un modelo más de... polígonos acompañándote, ya le da como cierta tridimensionalidad, por así decirlo. Sí, o sea, supongo que Teo, no estés mordiendo eso. En tu headcanon puedes acomodarlo como mejor te convenga, pero para efectos prácticos ambos están vivos. O sea, ambos salieron de Shadow Moses. Entonces, pues ya. O puedes fingir que todo después de Metal Gear 1 es una pesadilla de Snake. ¿Cómo me lo mandan a la esquina al pobre Claudio? De modo, mi Claudio, castigado a la esquina. Ahí está, triste y desolado. Con tu ayuda, no necesitaremos suerte. You'll take on just about any job, right? Mira nomás. Esa belleza. Su cara parece tallada por los mismísimos ángeles. Cloud Strife, ¿bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismísimos ángeles. Pinche arbizo. Teo, ¿ahora qué estás mordiendo? Once the lights come on, it's go time. Está mordiendo su unicel. Con que el acid no sea canon. No, acid no es canon, pero pues da igual. O sea, al final no pasa nada. No jugué el 1, jugué el 2 porque venía junto con mi PSP. Era un paquetaxo y traía como el aditamento para hacerlo 3D, que era como una caja de cartón que le montabas encima al PSP. Y no me desagradó, ¿sabes? Porque entendí que era un spin-off. O sea, no era nada dentro de la línea regular de Metal Gear. Contrario a Portable Ops, que se supone sí fue canon cuando se lanzó. Y ya después Kojima dijo que ni madres. Entonces Peace Walker se quedó como el canon y quitaron Portable Ops. Y de hecho, Portable Ops me gusta mucho porque es un poco el origen de Grey Fox. Ahí todavía se llamaba Null. Continúa bien la historia del legado de los filósofos. Reclutas a Roy Campbell. O sea, sí hay ciertas mecánicas porque puedes reclutar personajes que no podrías reclutar de manera canónica.
Pero aún así siento que es bastante buen juego. Muy menospreciado. O sea, muchos alaban más Peace Walker. Y no te digo que Peace Walker sea malo, porque no lo es. Pero sí siento que había emoción en... Bueno, no emoción. O sea, tenía su encanto Portable Ops. Henry Cavill o Cloud Strife. Cavill, definitivamente. Que en realidad no me gusta tanto Cavill. Si te soy sincero, no es como mi actor favorito. Bueno, no se me hace el actor más guapo para que sea mi waifu. Pero reconozco su esfuerzo. O sea, como admirante y fanático del fitness, está bien cortado. Sí tiene más grasa corporal que muchos, lo cual lo hace ver más ancho, que es parte de lo que querían lograr. Porque sí se tenía que ver marcado, pero también se tenía que ver gigante, porque es Superman al fin y al cabo. Entonces, para verte grande, necesitas grasa corporal. O sea, eso es sí o sí. Pero si te fijas, sus abs no están tan marcados. Los tiene marcados, pero no están tan marcados. Porque una cosa es grasa y otra cosa es estar gordo. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, La Roca también tiene mucha grasa corporal. También por eso se ve gigante. Alguien con poca grasa corporal puede ser Ryan Reynolds o Zac Efron, que sí están muy marcados. O sea, si tú los ves, no tienen conejos de 50 pulgadas. Bueno, 50 centímetros más bien. Pero sí están muy definidos. Eso es porque tienen bajo índice de grasa corporal. Porque su prioridad es marcarse. Su prioridad no es ser gigantes. Pero sí, creo que Reynolds tiene muy buen trabajo de fitness. Creo que Hugh Jackman lo tuvo durante un rato. Chris Hemsworth lo tiene. Chris Evans lo tiene. Pero Hemsworth sí está poco más... Tiene más grasa que Evans, por ejemplo. Me provoca lanzarle una moneda. Curiosamente, uno de mis mejores amigos cantó esa canción. Porque él es la voz de Jaster. En español, evidentemente, ¿no? El buen Luis Leonardo. Y obviamente es una de las mejores voces para canto que tiene doblaje. Y lo que canta lo deja impresionante. O sea, de verdad, escuchar cantar a Luis Leonardo es una gozadera. Y le tocó cantar esa rolita. Justamente. Por eso lo castearon. Porque tenía que cantar. ¿Qué opino del cambio que harán en la serie de Batwoman? Pero todavía no es nada oficial. O sea, esa lista de casting es como... Se filtró, pero... Who knows. Al final del día es una serie que me vale tres pitos. O sea, literal. No creo que mejore de la noche a la mañana. Creo que no es necesario cambiar el personaje. Creo que todavía se puede trabajar con Kat Kane. Porque tampoco tienes que dejar que las cosas del mundo exterior afecten la historia de la serie. Porque son dos mundos separados. O sea, sí está lo meta. Y cosas como Rick y Morty o el mismo Deadpool se meten mucho en la metanarrativa. Y pueden hacer guiños y pueden voltear a la cámara y pueden reconocer que hay diferentes actores, como Deadpool cuando le dice a Colossus, ¿con qué Profesor X me vas a llevar? ¿Con McAvoy o con Stewart? Sin embargo, Batwoman no. Batwoman no se basa en romper la cuarta pared. Entonces, no, un problema de casting porque tu actriz principal dejó tu programa no tendría que significar nada. O sea, simplemente pon a la nueva actriz y ya. O sea, ni siquiera tienes que justificarlo, no tienes que reconocerlo, no tienes que decir absolutamente nada. Porque dentro del mundo de la serie, no pasó nada. O sea, la salida de Ruby Rose pasó en el mundo real, no en Batwoman. Pero bueno, si van a cambiar el protagónico o cosas así, pues habrá que darle una segunda oportunidad. O sea, por puro morbo, yo creo que sí va, mucha de la audiencia que abandonó la serie va a regresar a ver el primer episodio. Nada más para saber... ¿Qué diablos están haciendo con la nueva actriz? Pero si no componen sus guiones, si no componen su storytelling y no le dan un significado y un porqué, pues se va a ir al carajo. Y el detalle es que al perder a Kat Kane, también pierdes a tu villana principal. Porque Alice es la hermana de Kat. Entonces ya no tendría sentido que Alice esté aterrorizando... Apenas me avisó Best Buy. Ya entregamos tu pedido. Ya sé, pendejo, yo lo recogí hace dos días, Best Buy. No mames. Que me gustó más este nuevo modelo de Roku. Porque antes tenía el stick. Y este ya es como por separado. Entonces es como un mini receptor.
Y sí se conecta a la tele, pero ya no se conecta directo a la tele, sino a través del cable, del USB. Entonces siento que administra mejor la energía, porque al final el ESIC tenía que estar siempre metido a la tele. Pero pues está chido. Me gusta este nuevo modelo de Roku, se me hace más bonito. Menos práctico, porque tienes dos cables que antes no tenía. Antes conectabas el stick. Ah, no, sí, necesitabas conectarlo al USB también. Lo metías al HDMI y también al USB. Pero bueno, hay un cable extra aquí que no pasa gran cosa. No, la verdad es que le quedó muy bien. O sea, no es por que sea mi hermano de otra madre, que lo es. Pero si fuera malo en su trabajo, créeme que ni siquiera lo sacaría a cuento, ¿no? Porque obviamente no hablaría mal de alguien que estimo mucho, que quiero mucho. Entonces simplemente no lo mencionaría, justamente para evitar cualquier conversación incómoda. Pero no es el caso. Y al contrario, me emociona y me entusiasma y me enorgullece presumir a Luis Leonardo, porque la verdad es muy talentoso. Quizás en actuación haya quien no le guste porque su tono de voz, que porque fue fan Dover, que porque esto y que el otro. Y se vale, ¿no? O sea, los haters son parte del paquete, son parte del juego. Pero cuando te pones objetivo y lo oyes cantar, en canto no le puedes encontrar un solo pero. O sea, y ahí sí es algo objetivamente innegable. Porque la música la puedes medir con un piano, ¿no? O sea, ahí tocas un fa, tocas un sol, tocas un re sostenido, ¿me entiendes? Y si está entonado, está entonado, y ahí ya no hay más que hacerle, wey. Ahí no hay pie a ambigüedad, ahí es, está entonado. Dices, a ver, ¿qué tan agudo llegas? Dame un do de pecho, y te lo da, pues te quedas de, ah, cabrón, ¿sí lo puedes hacer? Pues sí, sí lo puede, güey, o sea, ahí insisto, ahí ya no hay pie a ambigüedad. O sea, los que saben cantar, si eres entonado, eres entonado. Y ya depende de tu rango, ¿no? Hay gente que se mueve más en los graves, hay gente que tiene un tono medio, hay gente que se mueve más en los agudos. Hay de todo, ¿no? Pero pues al final, cuando sí tienes un parámetro tangible y un parámetro medible, ya está, ¿no? La actuación sí puede llegar a ser más objetiva, porque puede, para mí hay gente que es muy sobreactuada, pero para otros puede ser que se esté perfectamente el acting. Para mí hay gente que lo actúa muy bien y para otros hay quien se les hace aburrido, ¿me entiendes? Ahí sí hay más una cuestión de apreciación, porque la actuación es una transmisión de emociones y mientras te transmite una emoción, de alguna manera la actuación, cumplió su objetivo, te transmitió algo, te hizo sentir algo. Pero ahí no tienes un fa, ahí no tienes notas que sean algo que sí puedes verificar con un diapasón o con una guitarra o con un piano, ¿no? Generalmente las clases de vocalización se hacen con pianos, justamente, ¿no? Y tienes que cantar toda la escala, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yo canto del culo, por eso no lo hago, pero Luis Leonardo canta como los pinches dioses. Entonces, ahí no hay más que hacerle. Y justamente estuvo con Ale en Sword Art Online, Luis Leonardo Esquirito. Cambio de Rhodey de Iron Man 1 a Iron Man 2, sí. El mismo Hulk. En Incredible Hulk fue Edward Norton y ya en Avengers era Mark Ruffalo. Y no pasó nada. Maggie Gyllenhaal y Katie Holmes en Batman Begins. Katie Holmes era Rachel. En The Dark Knight era Maggie Gyllenhaal. Y no pasó absolutamente nada, entonces recast ha habido, son parte del medio, eso no va a cambiar. Pero sí, a veces dejar que lo que sucede en el mundo exterior afecte la lógica o la coherencia de la trama interna, sí se me hace como muy absurdo. Aquí vamos a comprar poquitos, porque no traemos tanta lana. Pero pues nada más como para estar protegidos, ¿no? No vaya a ser. Ultra poción, yo... Ah, pues nomás tiene tres, pues nos llevamos las tres, güey. Chingue su madre. Ahí está. Esto ya está. Aquí Digo, tenemos la vida llena, pero vamos a rellenarnos la vida. No vaya a ser. Ahí está, todo lo demás ya está. Aquí vamos a hacer un pequeño save file. Por si la cagamos, pues que no haya pedo.
Ni sabía que existía Batwoman. Es que ya se llegó a Latinoamérica a través de HBO Go, lo cual se me hizo rarísimo porque al final es parte de la Arrowverse, entonces debió estar en Warner Channel y debería de estar como en Netflix, donde está Flash, Leyendas del Mañana y Arrow. Porque entonces, cuando suben las nuevas temporadas de Supergirl, de Arrow, de Flash y de Legends of Tomorrow en octubre, que es generalmente cuando la suben a Netflix, ¿qué va a pasar con el crossover de Crisis en Tierras Infinitas? Va a faltar el episodio de Batwoman. Entonces no sé si sea una exclusiva temporal de HBO Go y ya después Netflix la tenga. Es posible que así pase. Pero por ahorita, si la quieres ver oficialmente en Latinoamérica, es a través de HBO Go. Si tienen Amazon Prime, pueden hacerle una expansión y contratar HBO a través de Amazon Prime y ya pueden ver Batwoman también de esa manera. Pero la verdad es que es una serie tremendamente mal escrita. Se ve que solo hicieron el borrador y los guiones nunca tuvieron una revisión y los aventaban así tal cual. Y dice otra vez la carta de, es que es el machismo, es que es misoginia, es que no, tu personaje está mal escrito. O sea, si tú agarras una historieta de Kat Kane, te vas a dar cuenta qué tan mal está escrita tu serie, que es mi problema con Birds of Prey. Nadie dice que Birds of Prey haya fracasado porque su elenco sea femenino. Fracasó porque es mala película. O sea, no hay más. O sea, simplemente compara a Black Canary, que toda la actriz salió a decir, me inspiré en la Black Canary de Injustice 2. Tú, pues mija, no sé qué Injustice 2 jugaste, porque tu Black Canary no se parece en absolutamente nada. Y no es por tu tono de piel, es que no te comportas como el personaje. O sea, no hay más. Lo de Cassandra Cain, por Dios. Una niña entrenada desde que nació, básicamente, que no le enseñaron a hablar para no ocupar partes de su cerebro y dedicarse enteramente al combate, que es básicamente un ninja mudo que ha entrenado con Batman y es hija de dos villanos importantes como Lady Shiva y David Kane. Y aquí es una niña que roba cosas en la calle, que habla como perico, cuya única función en la historia es cagar un diamante. Pues perdón, no es que sea mujer o no es que sea una niña asiática. Es que está tremendamente mal escrito tu personaje. O sea, es así de simple. Entonces Batwoman está mal planteada. Aprovechan para tirar estos insultos sin sentido como de niño chiquito. De, está bien vergas el batitraje. Nel, está culero. Porque es de hombre. Si fuera de mujer, sí estaría perfecto el batitraje. Y tú, ¿what? O sea, ¿qué tiene que ver con el Kevlar? ¿Con los gadgets? ¿What? Entonces sí, es una serie tremendamente mal hecha, güey. Tremendamente mal hecha. Pero bueno, cosas de la vida. La verdad se me hizo raro que cambiaran al personaje por el cambio de la actriz. Supongo que es alguna manera de respetar el trabajo de Ruby Rose, pero también se me hace muy estúpido porque no encaja en canon. Y para determinar el caso, mejor cancela la serie y hace una nueva serie llamada Batgirl y mete a Stephanie Brown, o mete a Cassandra, o mete a Bárbara, o es una serie de Birds of Prey, ¿no? Como la de los 90, que también era mala, pero bueno. Aquí puedes revivirla, ¿no? Inclusive puedes meter a Huntress, puedes meter a Elena Wayne, puedes hacer una Tierra 2. O sea, puedes hacer un chingo de cosas. Pero, pues bueno, vaya, ¿no? O sea, inclusive Nightwing tuvo una personaje de soporte que era Flamebird, que originalmente era la batichica de los 40s. La historia es... Ciertos críticos empezaron a decir que el cómic de Batman era tremendamente homosexual, porque vivían tres hombres en una sola mansión, de los cuales uno de ellos era un menor de edad, que es Robin. El otro era Alfred y el otro era Bruno. Entonces DC decidió meter personajes femeninos y metieron The Batwoman, que era Catherine Kane, y la otra chica que se me fue su nombre ahorita, pero que también se llamaba Kathy Kane o una cosa así. Y el Kane lo sacaron de el supuesto creador de Batman, Bob Kane. Entonces era como una especie de homenaje a él. Que su traje original de esta Batit mujer era un vestido amarillo con un antifaz rojo y una bolsa verde. Eventualmente el personaje fue evolucionando hasta llegar a la Kathy Kane, que es la que tenemos hoy en día. Y la otra chica se quedó como Flamebird y ayudó a Nightwing en muchas cosas. Porque esos nombres eran un cuento de hadas, por así decirlo, que se contaban a los niños en Krypton sobre las fabulosas aventuras de Nightwing y Flamebird. Y Superman le contó esa historia a Grayson. Entonces cuando Grayson se independiza, decide adoptar el nombre de Nightwing y esta morra decide quedarse con el nombre de Flamebird. Se ve bien chido el chupe, güey. Sí, se me antojó un whisky. Ahorita que la Tifa lo está presumiendo.
¿Qué pasa? ¿Para qué me vienes a rasgar las manos, güey? Súbete a tu silla. Y ya después en la serie de los 60 metieron a Barbara Gordon, dándole el mote de Batichica. Pero ya no era Katy Kane, ya era su propio personaje con el traje moradito con amarillo, que ese es el origen de Batichica, curiosamente. No existía tal cual en los cómics, entonces también la serie de Adam West pues, nos dio a Barbara Gordon como Batichica. ¿Qué te parece el enfrentamiento de Manhattan contra Superman? Fue más bien ideológico que madrazos, era obvio. Estuvo bueno, sobre todo que retratan al Supes como lo que siempre ha sido. ¿Qué es el perrito que quiere chupe? No, mijo, no. Aparte esto es café, güey. Si así está pinche hiperactivo, le doy café y nomás le va a dar taquicardia. Ya vamos a tener nuestra primera invocación, perros. Bueno, después de esto, primero hay que putear a estos güeyes y ya podremos invocar a el buen Ifrit. Que de hecho su versión del Final 10 me gusta mucho, güey. Me gusta más que esta. No es que se vea mal aquí, pero me gusta más cómo se ve en el 10. Dales con Toño, mi Klaus. La música en la pelea. Va. Más vamos a apagar tantito el micro. Y ahorita lo vuelvo a prender. Y ahorita contesto lo de Manhattan. Termina. Catch me if you can!
Ran off the pizza. Hell of a show, man. If only the ladies loved you that much. I'm glad someone's enjoying themselves. Of course they stole Max here. You ready? Hell yeah. More than you know. Look what I found. Let's give these jerks a taste of their own medicine. Hurry, lead the sweepers toward the mines. Right. You're up. Now that's what I call teamwork! Stay where you are! No shit. All right, assholes! Show me your hands! You know what I want. A second dance. Just the two of us. You turned the key. The engine roars with excitement. It hungers to be set free! Fall back. Right. Come on. It's been a long time since I fought a duel out of the saddle. But, for all the miles on the clock,
I'm just as fast as I ever was. At last, our long-awaited dance begins. No holding back. Try me. Ready? Any time now. Oh, that's a stop! I told you we were gonna push it past the red line! All good. In the blink of an eye! Open up the throttle! Try me. In the blink of an eye! Oh, that's a stop! Shall I keep you company? Pay attention. In the blink of an eye! Shall I keep you company? Still in it. In the blink of an eye! Enjoying yourself? Lobby. Oh, that's the stop! You're mine. You're as good as dead. Ahí lo tenemos. Nos la pasó a pelar el señor Roach. Ahí hubo un par de errorcillos en los counters, pero bueno, creo que se logró decentemente, ¿no? No nos puteó. No tuvimos que usar Phoenix Down. Entonces, salió bien. Esto debe de estar esperando al ataque del otro para emular los combates por turno. Se ve chido. Sí, o sea, sí hay un stat de velocidad. O sea, también tiene que ver la velocidad de tu personaje. O sea, si tiene un peso en el combate. Pero creo que es un buen sistema. La verdad me ha gustado. Son bien satisfactorios esos counters. Están pichurriento. Eres bueno con el parry. A mí me ha costado mucho. Leve, mi hermano, leve. O sea, ha habido otros juegos donde también se tiene que usar. Por ejemplo, Metal Gear Rising. Dependes mucho del parry. Entonces, de alguna manera tengo práctica. Pero todavía no le hallo bien, porque se me olvida que existe, ¿sabes? Como que me concentro más en aventar el hack and slash y no tanto la parte estratégica. Pero sí es necesario. O sea, en ciertas peleas sí tienes que medirlo bien. Sobre todo porque sí hay un timing. O sea, sí hay un... Las animaciones de Cloud son lentas. O sea, sí hay un startup de ciertos ataques. También las magias se tardan mucho. Entonces sí tienes que como calcular un poquito ese tiempo de... Si ataco ahorita, lo que se tarda la animación no me va a dar tiempo de hacer el parry. Pero pues sí, la saga Souls también se distingue mucho por el parry. Bloodborne se distingue por el parry. O sea, es como parte de... Inclusive Breath of the Wild lo tenía, sobre todo con los guardianes, que eran estos pulpos mecánicos que te disparaban un láser gigante. Si tenías buen parry, se los regresabas y los matabas un solo golpe. Si no, te puteaban el escudo y tenías que ir por otro. O esperar a que
se bajara el cooldown del escudo de Hyrule. Pero pues es práctica, no. No siento que sea tan cabrón ahorita. Quizás en dificultad más altas o con otros jefes sí me cueste un poco más trabajo, pero. Pero está chido. Me gusta la mecánica. También creo que depende mucho del enemigo, porque hay enemigos que ni siquiera vale la pena entrar en el modo castigador. Pues, mira, hay mucha banda que se malviaja con eso y juran y perjuran que si no los has jugado no eres gamer de verdad. A mí me da igual, o sea, son juegos más. Manolito, muchísimas gracias por ese follow, mi hermano, bienvenido seas. Si los quieres jugar, juégalos. Si no los quieres jugar, no los juegues. Si los jugaste y no te gustaron, no pasa nada, también es válido. Pero si hay gente que cree que es un tema de tus credenciales gamer, ¿no? De. Es que si no pasaste Dark Souls completo sin que te tocaran, no eres gamer de verdad. Y se me hace tan absurdo eso, pero. Lo que sí te puedo reconocer es que son juegos que te ayudan mucho a aprender a jugar. Son of Sparda, gracias por el follow, mi hermano, bienvenido. Porque te acostumbras a ser paciente. O sea, más que las mecánicas, te acostumbras a no apretar el cuadro mil veces. Como puede suceder con un Devil May Cry, como puede suceder con un God of War. Que también tienen su estrategia, ¿eh? Hay un estilo de pelea de Devil May Cry que es, depende mucho del contraataque. Porque entre más contraataques, más fuerte se vuelve Dante. El último God of War también tenía un parry con el escudo. Los God of War anteriores con el bisonte, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, güey, es como el antebrazo de Jason, que es, en inglés es Fleece, pero aquí no me acuerdo cómo lo tradujeron. Pero también tenías un parry. O sea, hay juegos que sí lo tienen muy marcado, hay otros que solo está ahí como para tener una herramienta más. Pero creo que la gran virtud de lo de From Software en general es justamente eso. Te enseñan a ser mejor jugador de cierta manera, justamente por lo que involucra. Sobre todo el juego mental de no querer agarrarte a espadazos con todos los enemigos, sino leer sus movimientos, tener la calma, saber que un boss fight no va a durar 5 minutos y no puede llegar a durar hasta una hora. O sea, son juegos muy, muy buenos, la verdad, pero entiendo que no te interesen. O a cualquiera, o sea, no creo que. Los videojuegos son tan variados y hay tantos géneros que. Centrarse solo en uno y discriminar a la gente que no ha jugado todo lo que tú has jugado se me hace un absurdo. Justo veía Naruto en Beat Me. Tú muy bien, Manolito, tú muy bien. Royal Guard, justo ese era. Para un poco más fácil, te avisaba con un pequeño destello. También el vellocino, así se llamaba en español, el vellocino de oro, de Golden Fleece, que tiene como la forma de un carnero. Inclusive los Batman, en los Arkham, cuando les salía como el Spidey Sense y con Y o triángulo hacías el counter, también es una especie de parry. Y en Injustice, Batman tiene un movimiento con la capa, que es un parry también. O sea, sí debes de tener buen timing, porque solo sirve para golpes, no sirve para proyectiles. Pero sí siento que los parries son divertidos y son muy satisfactorios porque involucran con esa velocidad de respuesta, estar muy al pendiente de la pantalla, el tiempo de animación que tiene un ataque para no bloquear antes o bloquear después. Kingdom Hearts lo tiene también. A mí cada que me dicen parry pienso en el Moment 37. ¿Qué es el Moment 37? Es una sonrisa de Cloud. Pues es que estuvo cagado el momento, güey. Aparte la Jessie no está de malos bigotes, güey. Llega un punto en el que una morra guapa te esté tirando el can tantas veces, pues ya el Cloud también tiene sus necesidades, mijo. En mi otro archivo ya llegué con Aerith y sí está bien tierno todo ese pedo, güey. Sí es muy evocativo.
Obviamente ya con actuación de voz, con expresiones y todo, pues cambia muchísimo a cómo se siente la narrativa de Final 7 ahorita, a cómo se sintió en el Play 1, porque pues obviamente los polígonos no se veían así y las actuaciones de voz del Play 1 pues eran malas, ¿no? Muy, muy, muy malas. No, mi querido Diego, es el mismo micrófono, nada más que compré el soporte. Entonces esta barra negra que ves aquí es lo nuevo. Antes estaba en su tripié. Que acá está. O sea, no lo voy a tirar, evidentemente, pero antes estaba montado sobre este tripié. Entonces me quedaba bastante más lejos. Ahorita ya me queda cerca. 1.37, donde Evo le di... Del Evo donde Daigo le hizo parry a la Chun-Li. Ah, el famoso Ken. Cuando estaba jugando con el Ken blanco. Y es el pinche comeback más épico en la historia de los comebacks. Está perro ese comeback, güey. Iris es la tierra, Tifa es la... Ah, la tierna. No sé por qué leí tierra, güey. Tifa la llamativa y Jessie es la que le presentarías a tus papás. Pero Jessie es la guerrillera, güey. Más bien a Aerith es a la que le presentarías a tus papás, porque Aerith es una florista decente, güey. Y se viste con vestido y todo bonito, güey. Tifa pues trae ahí el escotazo y su actitud como de sporty spice. Y Jessie trae una pinche armadura, güey. También no te pases de verga. Que aquí le dicen a Aerith. Aquí sí trae la TH. Que según yo esa era la forma japonesa y en América le pusieron a Aerith, pero pues ya está corregido. En mi mente siempre ha sido a Aerith, de cualquier forma, eso. No pasa nada, le puedes decir como quieras. Yo le presento a Cloud. No me gusta a Cloud, güey. O sea, de la cara está hermoso el hijo de puta, pero... Para cargar una pinche espada de este tamaño, ve esto, güey. O sea, no les costaba nada subirle un 5% al render para que se viera mamado. O sea, no te digo que sea la roca, pero no mames, güey, ve el tamaño de la puta espada. ¿Cómo no está más mamado, güey? También tiene super fuerza por el Mako, porque no deja de ser un soldier, pero... Pero no mames, no te pases de verga, güey. O sea, Barret sí está super mamadísimo. Ahora me da un chingo de risa Barret porque se parece demasiado a Rex, güey. Busquen videos de Level Up Show donde salga Rex y compárenlo con Barret y son idénticos. De la cara, evidentemente. En el parachute. De hecho, cuando vayamos a la parte del reactor 5, sí me hizo pensar bien cabrón el Metal Gear Solid, güey. Todos los andamios eran así como... Como no mames. Bajar escaleras, como la fábrica. Sí me sentí como que me estaba infiltrando en Shadow Moses. Cuando venía en tres discos, sí, yo lo tengo. Quedé de enseñarlo, pero no lo he buscado, la neta. Pero sé que está en alguna parte del cuarto. Y si no está aquí, hoy está en el cuarto de arriba. Pero mañana en el stream... No, mañana no hay stream. Bueno, quién sabe, güey. Chance y si hay stream mañana, Depende cuánto nos tardemos grabando. Tenemos llamado a las 9 de la mañana. Entonces debemos empezar a grabar Arte Geek a las 10 de la mañana. Si logramos terminar antes de las 4, yo creo que sí habría stream mañana. De alguna forma se los confirmaré por Twitter. Pero en el próximo stream, ya sea mañana o el sábado, ya les prometo ahora sí enseñarles mi final de Play 1. Y sí venían tres discos. Este viene en dos. ¿Por qué le cambiaron a Eris? Porque antes América traducía de las nalgas, güey. Y hubo muchas cosas que cambiaron de nombre pasado. Es más, hasta cambiaron juegos enteros, güey. Super Mario 2 no era eso. Ese juego se llama Doki Doki Panic, pero Nintendo of America dijo que Mario 2 estaba muy pinche... Mira, él está... Ah, pensé que era el Cloud agarrándole la nalga al Wedge. Dijo, no, juego muy difícil para América, cambiárselos. Y nos mandaron Doki Doki Panic con skin de Mario. Pero Castlevania 2 no es difícil, nada más es confuso porque sí está traducido con las nalgas. Play 1 tengo el 7 y el 8 por colección, porque como lo compré ya en tiempos del PS3, nunca pude conseguir una memory card que funcione. Yo ahí las tengo guardadas. No sé si funcionan todavía, porque ya llevan rato sin usarse y traen batería interna.
Igual también los cablecitos de adentro igual y ya no jalan. Pero sí, conservo mis memory cards, de hecho. La del boss del reactor 5, el Air Buster, está muy buena. La mejor versión de Those Who Fight Further. Ey, sí, ayer lo pasé. Y de hecho, si no mal recuerdo, creo que fue una de las cosas que jugó Trash en el E3. Porque él fue al demo de Final 7 y te dejaban jugar. El demo que tuvimos, que estuvo gratis, para que todavía lo pueden descargar. Que peleas contra el robot escorpión. Y aparte tenían un save file donde peleabas con el Air Buster. Pero sí lo jugaron en un evento de prensa. No me acuerdo en cuál, pero varias prensas ya había jugado eso. Lo he sido con las nalgas. No, no lo digo yo, güey. Lo dice cualquiera que sepa inglés y japonés. O sea, son de esos juegos infames por eso. O sea, Castlevania 2 era un intento de RPG. No tenías que pasar por pueblitos hablando con gente que te daba pistas para ir coleccionando las partes de Drácula, resucitarlo, volverlo a matar y quitarte la maldición de Simon. Entonces, había güeyes que te decían, en el cementerio necesitas hacer tal cosa. Pero la traducían como, en el cementerio, flores rojas, azul. Y tú, verga, eso no significa nada, cabrón. Entonces, sí, Castlevania 2, Simon's Revenge, está del culo. Belmont's Revenge se llamaba, ¿no? Simon's Revenge. Simon's Quest, perdón, Simon's Quest. Y así. Ya regresó perrito de su paseo. Anyway, let's head on over to Jesse's. Vamos con Jesse. Nada más hacemos esta parte. Hay que ir a dejar a Wedge a su casa y de ahí ya nos salvaremos el archivo. Y nos vamos. Ya no es necesario que lo traduzcan, ¿sabes? Ya con el internet ya está todas las guías de cómo pasar Castlevania 2. Entonces, ya pasó el momento de hacer eso. Pero si quieren, un día lo jugamos. Lo tengo en el Xbox, en la Castlevania Collection. Podemos jugar Castlevania 2 Simon's Quest. Los consejos del Wedge para no caer en las garras de Jesse, güey. Te estás sonsacando, Klaus. Nomás te quieres sacar el maco a centones. Sí, luego nos echamos unos streamcillos de Castlevania. Viene el 1, viene el 2, viene el 3, viene Bloodlines, que es el de Sega. Viene el 4, que es un remake del 1, pero para SNES. Viene Kid Drácula y vienen los dos de Game Boy. Mis final favoritos, el 10, el 12, el 7, el 6 y ya. De ahí en fuera los otros están como a la par. O sea, al 15 le agarré cariño y me gusta el 15. Y es un milagro que exista el 15 por todo el desmadre de desarrollo que tuvieron. Pero no está mal, ¿sabes? O sea, nada más no creo que destaque mucho. Aún así lo respeto porque esa madre estaba a nada de no existir. O sea, sí tuvo mucho tiempo. Empezó siendo parte de toda la antología que iba a ser Final 13. Y pues bueno, se atrasó. Y ahí más o menos lo rescataron. Pero sí, principalmente el 10, el 12, el 7 y el 6. Esos son como los cuatro Final consentidos del Kike. Gracias por estar aquí, Merc. And now for the cherry on top. Un pinche rimón. No más, ¿eh? Okay, pinche Klaus. Galanzón. Mind coming over tomorrow night? My roommates should all be out for a while. Algo quiere y no es dinero. Solo puede jugar un poco del 15, pero ese inicio con la canción que suena Stand by Me está bien chido. No promises, but I'll think it over. Si no me sale nada con Tifa, sí me doy una vuelta con la Jessie. Estoy jugando el 15, me dejó picado el 7. No tiene nada que ver uno con el otro.
El detalle de los Final es que ninguno es secuela directa del otro. O sea, todos son como su propio rollo. Algunos tienen secuelas, como el caso del 7, que tiene Crisis Core y tiene The Reach of Cerberus, aparte de la película de Advent Children. El 10 tiene el 10-2 y el 13 pues tiene 13-2 y Lightning Returns. Pero en general, ningún Final es secuenciado. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y 15 no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Hay elementos en común para distinguir la serie de manera de easter egg, como el personaje llamado Sith, que salen todos, los chocobos, y generalmente siempre hay un cristal involucrado y algunos summons se repiten, ¿no? Ifrit salen varios, Shiva salen varios, Bahamut salen varios, Odín salen varios, Alexander, Ixion, que es el de electricidad. Pero también hay juegos donde ni siquiera son las mismas invocaciones, ¿no? El 12, por ejemplo, están basados en el Zodíaco. También por eso me gusta muchísimo el 12. Es una combinación entre Star Wars y Caballeros del Zodíaco bastante peculiar, pero bastante divertida. Entonces los Espers, que así se llaman las invocaciones, son los signos zodiacales, pero en versión monstruo. Y los 12 jueces son como los 12 Caballeros del Zodíaco. Y el 10 pues se llaman Aeons, ¿no? Entonces ahí tienes a Balfour, a Shiva, a Anima, las Magus Sisters, Yujimbo. Cosas así, ¿no? Aquí lo vamos a salvar porque si me voy a dormir va a triggerear la siguiente escena y nos vamos a, y ya no nos iríamos nunca de aquí. Pueden ver cuánto jugué en la madrugada. En el archivo de stream llevamos 4 horas 55 y en el archivo del Kike llevamos 11 horas. Entonces ahí más o menos va el rollo. A ver, últimas preguntas antes de irnos. Oh, JRPGs, sí, en general son buenos. No solo existe Final Fantasy, hay más JRPGs. El Final 15 me gusta, ¿eh? De hecho, quiero volver a hacer un stream de Final 15. Aquí está, Final 15. También podemos jugar más Kingdom Hearts. Creo que no terminamos Dream Drop Distance, entonces podemos jugar Dream Drop Distance. Este más o menos es como un JRPG, pero no tanto. Rogue Galaxy es un muy buen JRPG. El último gran RPG del Play 2. ¿Qué otro tengo? Bueno, está The Witcher, que pues, es europeo, pero no deja de ser un gran RPG. Está el Yakuza Kiwami. Creo que ya son todos mis RPGs, güey. Están los Infamous. Esas palabras raras, porque si no trae el in es Famous y si trae el in es Infamous. Porque pues así son los gringos, es raro. O sea, ahí está el Code Vein. Ah, Child of Light también es RPG y también es muy bueno. Los Call of Duties. Sí, hay dos, tres cosillas. Bueno, ya los últimos Assassin's Creed ya son técnicamente RPGs. Y aquí hay otra madre del 15 que no me acuerdo ni qué es, pero ahí la tengo. ¿Cómo puedo conseguir PT? Ya no puedes. Ya no existe. Quizás en algún foro recóndito del internet alguien tenga los archivos, pero te estarías arriesgando a mucho, pero no. Si no lo descargaste en su momento, no. Ya no hay forma. ¿Qué me dices de los Dark Souls? ¿Qué quieres que te diga de los Dark Souls? No, te lo contesto ahorita, mi hermano. De hecho, están aquí. Justo están en mi mesita de alarma. Aquí te los controles. Aquí está todo Doomsday Clock. De hecho, hay una portada que me gusta mucho, que es la del escudo de Subs. Que ya pedí. Ah, chinga. Creo que no la tengo. Entonces era una variante. Ah, no, acá estoy, güey. Es el 12, es que no lo agarré. Pendejo, se quedó en la mesa. Ahí está. Esta portada me gusta un chingo. Y la de Manhattan títere con Superman títere también está vergas.
Que esa está... Ay, acá está. 11, tú que eres el 8. 6, 7, 8. Tú vas aquí. O sea, es una... El detalle de Dungeon Clock, evidentemente, es que está escrito por alguien que conoce muy bien a DC, que es Geoff Johns. Geoff Johns no solo fungió como jefe de DC durante mucho tiempo, sino que también fue escritor durante, antes de siquiera tener un puesto ejecutivo dentro de la empresa, él era escritor. Y es alguien que conoce la vieja escuela de DC, hizo cosas importantes como Flash Rebirth, como Green Lantern Rebirth. Y le gusta como rescatar estos personajes que estaban en el baúl de los recuerdos, ¿no? En el caso de Doomsday Clock, trae de vuelta al Thunderer, trae de vuelta a Alan Scott, trae de vuelta como muchas cosillas del viejo universo de DC. Y a él le gusta jugar con eso, ¿no? Ahí se alejaron bastante por las decisiones editoriales de Dan DiDio de apoyar demasiado New 52 y estas cosas. Y de repente entramos como en una onda de cinismo donde Superman no puede ser bueno porque en el mundo moderno tan lleno de culerés no puede existir algo tan idealista como Superman. Entonces decidieron que Superman tenía que ser culero. Y así lo tuvimos en los cómics desde los nuevos 52 hasta Rebirth. Luego tuvimos un muy buen Superman y luego llegó Michael Bendis a cagar a Superman. Pero Geoff todavía lo quiere, Geoff todavía lo respeta y entiende que Superman es el génesis del género de superhéroes. Porque así es la historia del cómic, ¿no? No la historia del cómic de Superman, la historia de la industria del cómic. En 1938 se publica Action Comics y empieza todo este advenimiento de los superhéroes. Entonces, Superman tiene un peso para la industria. Más allá de si te gusta o no te gusta el personaje, de si crees que es tonto, de si Zack Snyder es lo mejor que le pasó a Superman y Man of Steel es una joya incomprendida. Superman es el génesis para la industria y para el género. Y para la figura y el arquetipo del héroe. Y es algo que Geoff entiende perfectamente bien. Manhattan, junto con todo Watchmen, son temas, son conceptos. Alan Moore también es un escritor muy capaz. Muy capaz. Demasiado capaz, diría yo. Es una persona rara. Es una persona con la que me gustaría platicar. Pero eso no le quita que se maneja de forma conceptual. Es decir, los personajes más que tener una personalidad representan una idea. Manhattan, la omnipotencia. Y si fueras omnipotente, obviamente te desconectarías de la humanidad. Porque si puedes medir el tiempo en eternidades y puedes ver hasta los átomos y las partículas, pues la vida humana es solo un pestañeo. La vida humana, por más que dure, que te late una persona saludable que llegue a los 100 años... Ahí el récord de la persona más vieja supongo que está alrededor de los 120. Pero no pasa de ahí, ¿no? Y compáralo con lo que dura una estrella, con lo que te tardas en recorrer de la Tierra a Saturno. Deja tú salir de la Vía Láctea o llegar a Alpha Centauri. Simplemente, pues, ¿cuánto te tardarías en viajar entre planetas? Entonces imagínate entre galaxias, ¿no? ¿Cuánto dura el Sol? ¿Va a explotar el Sol? Por supuesto, la explosión del Sol va a destruir... ¿La Tierra? Claro que sí. ¿Va a pasar mañana? No, va a pasar en un millón de años. Porque todavía es una estrella naranja, todavía no es una estrella azul. Entonces, para Manhattan, es más que sus superpoderes. Sí te puede deshacer con la mente, sí se ve bonito, sí se encuadra muy bien. Snyder lo hace bastante padre, pero pues Snyder se enfoca más en la polla azul de Manhattan que en lo que Manhattan representa. Entonces cuando Geoff los enfrenta, Geoff no está enfrentando a Superman contra Doctor Manhattan. Geoff está haciendo un choque ideológico entre alguien tremendamente humano que a pesar de su origen alienígena creció en una amable granja de Kansas con dos amorosos padres por más que Kevin Costner se empeñe en ser un terrible Jonathan Kent contra alguien que tiene un desapego total de la humanidad. Entonces es amor por la humanidad contra desapego contra la humanidad. Por eso no podía ser un choque de fuerzas físicas, porque evidentemente Manhattan iba a ganar. Y no es lo que Manhattan estaba buscando. Manhattan, al contemplar toda la línea temporal, se da cuenta de que hay un vacío, hay un negro, hay algo oscuro, que va más allá de su comprensión, porque si eres omnipotente, ¿cómo puede ser que llegues a la nada? Si eres el todo, ¿cómo te conviertes en la nada?
Entonces eso le intrigaba y quería conocer a Superman porque ¿cómo podría existir algo tan idealista en un mundo tan cínico? Y por eso empieza todo este juego de Doomsday Clock, y al final es donde ve que Superman es una personificación viva de la esperanza, de siempre esperar por un mejor mañana, y es cuando Manhattan entiende o se reconecta con su humanidad, o por lo menos se vuelve un poco más empático hacia la humanidad como tal, y decide quitar la maldad al destruir su propio mundo. Y empieza este como efecto en cascada, donde vemos diferentes temporalidades, donde Manhattan ve las diferentes crisis durante los diferentes años. Algunos creo que son pura mamada, porque menciona que va a haber un crossover con Marvel, que no creo que pase. Digo, se dio buen tiempo, porque lo menciona por ahí del 2023. Entonces, en una de esas sí lo hace, ¿no? Pero también siento que Joff aprovechó como para, dentro de todos estos reinicios y dentro de todos estos conflictos y todas estas crisis que pueden haber y que van a seguir habiendo en el universo DC, como que sí se mamoneó un poquito Joff y metió algunos nomás para, pues, para llenar, porque ni siquiera tiene que cumplir con eso, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de esa historia, porque Doomsday Clock reivindica a Superman, te da a entender quién es Superman y su importancia tanto para DC Comics como para este ideal que tenemos nosotros, porque sí, el mundo real es cruel, el mundo real es culero, no te digo que no, simplemente ve todo lo que ha pasado esta semana, las protestas que estamos teniendo, ahorita ya el caso de George Floyd estaba muy culero, ya tenemos un caso nacional en Guadalajara de dos de los policías que mataron a Giovanni, simplemente por culeros, güey, porque va, ok, no traes su cubrebocas, te lo acepto, pero no lo agarras a putazos entre cuatro y le metes un pinche plomazo en la pierna para torturarlo. O sea, eso ya es pasarse mucho de mierda. Entonces, estos personajes de ficción que te apelan a ese sentido de podemos ser buenos, creo que es un mensaje muy importante que cada vez hemos perdido por esta terquedad de que las historias tienen que ser darks para que sean maduras. Y para que me creas a qué nivel creo en la filosofía de Superman, vamos a hacer este movimiento de cámara. Deja, abro el OBS para ver qué estoy enfocando. Y aquí en mi cuarto, mira, si lo volteamos hacia acá, ahí tenemos justamente el speech que dice en Action Comics, What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, que si vieron la película animada, se conoce como Superman contra la élite, que dice, los sueños nos salvan, los sueños nos levantan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que ese sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean una realidad que todos compartamos, nunca dejaré de pelear jamás. Eso es Superman. Eso es Kal-El. Y eso es lo que derrotó a Manhattan. No las pendejadas de Zack Snyder. Si son fans de Man of Steel, qué bueno, los felicito. Qué padre que puedan encontrar entretenimiento en una película tremendamente mal hecha. Pero decir que es una buena película de Superman es una falacia brutal, pero brutal. Por lo mismo que Batman jamás en su perra vida usaría pistolas, porque una pistola mató a sus padres. Entonces él jamás usaría una pistola, y él jamás mataría, porque no quiere ser lo mismo que le quitó a sus padres. Duh. O sea, es lógico, ¿no? Tiene sentido. O sea, no puedo ser un asesino, porque yo sé lo que se siente que un asesino te quite lo que más quieres en esta vida. Entonces sí podrá dejarte lisiado, pero nunca mataría. Y el Batman de Snyder, pues mata a diestra y siniestra. Por más que les mame Ben Affleck, no tengo nada en contra de Ben Affleck, me gusta Ben Affleck. Me gustaría que se quedara como Batman, pero que lo escribieran bien, ¿no? O sea, que le dieran un buen guión. Igual que Cavill, no tengo nada en contra de Cavill. Por mí que se quede siendo Superman, pero que le escriban un buen guión. O sea, es lo único, ¿no? Entonces pues ahí está. ¿Qué más? Yo espero más el Ghost of Tsushima. Me gusta Ghost of Tsushima, ya quiero jugar Ghost of Tsushima. 15 ya. ¿Cuál es el mejor? Es que no hay mejor ni peor, mi hermano. Depende cómo conectes con los juegos. O sea, todos los que te mencioné siguen teniendo peleas por turnos. Entonces, si no te gustan las peleas por turnos, ninguno de esos te va a gustar. O sea, si ya eres de RPGs más modernos, pues sí, tu favorito va a ser el remake del 7 y el 15, porque ya tienen otro sistema de combate. El 12 sí no los tiene por turnos, pero no se juega como se juega el 15 y el 7. Se juega, digamos, le asignas roles a tus personajes y dejas que la acción sea automática y tú lo único que haces es tomar decisiones durante el combate. Pero ya hiciste toda una preparación y una administración de tus personajes durante el menú. Ni siquiera de Dragon Ball, o sea, es
No sé qué sea Man of Steel. Aparte de que está lleno de huecos argumentales muy obvios y deus máquinas tremendos, que se nota que no pasaron dos revisiones a ese guión, sobre todo en el personaje de Luisa Lane, que desafía toda lógica y toda coherencia narrativa. Por el simple hecho de que llega Zod a la Tierra y pide que Lois Lane se suba a su nave cuando él ni siquiera sabe que Superman tiene una relación íntima con los Lane. Pero bueno, tienes una máquina de gravedad, un hoyo negro básicamente cuando aceleran el motor de la nave de Kal-El para regresar a Zod a la zona fantasma. Y está chupando todo, y puedes decir solo chupa materia kryptoniana, pero claramente ves cómo se levantan los coches y cómo se levantan los escombros de la calle. Y Superman está volando hacia abajo y ves que le cuesta trabajo porque la expresión de Cavill es de fuerza de me está costando un pito no ser absorbido por este hoyo negro. Y sin embargo, Lois Lane... Mi antifaz de Foamy. Es que para mi cosplay de Nightwing hice un antifaz de prueba y perrito se lo estaba comiendo. Y ves a Lois Lane caer en caída libre mientras hay un puto agujero negro absorbiendo todo. Entonces, así de lógica y así de coherente es Man of Steel. Y tienes dos mensajes muy confusos. Tonalmente se contradice la película a sí misma. Por un lado tienes la figura de Jor-El y por otro lado tienes la figura de Jonathan Kent. Y Jor-El le dice, tienes que ser la esperanza del mundo porque pues Krypton chingó a su madre. Entonces tú tienes que proteger a la Tierra. Y por el otro lado tienes a Jonathan Kent diciéndole, deja morir a todos para no descubrir tu identidad, porque si no el gobierno va a venir y va a hacer experimentos contigo porque eres un alienígena y el mundo te va a odiar por salvarlos. Y tú, cabrón, güey. Entonces son dos mensajes completamente opuestos. Entonces, de nuevo, si les gusta, chido, pero es una película que no sobrevive a un escrutinio en análisis de guión y temáticamente no tiene nada que ver con su personaje y va más allá de que sea una adaptación o no sea una adaptación, porque si bien una adaptación no tiene que ser panel por panel, no significa que cambies los valores intrínsecos del personaje, porque si no, deja de ser ese personaje, ¿no? Y si es así, entonces ¿por qué odian Dragon Ball Evolution? O sea, no puedes odiar Dragon Ball Evolution y aceptar Man of Steel, ¿no? ¿Qué es lo que hablaba con Ezequiel? ¿Cómo podemos ser tan permisivos con The Last Jedi y ser tan críticos de Twilight si al final las dos son terribles películas? Está bien, era de prueba nada más. Era este, en el estilo de Rebirth, que en Rebirth Nightwing trae el antifaz azul en lugar de su tradicional antifaz negro. Pero todavía no sé si voy a hacer el Nightwing de Rebirth o el Nightwing de antes. Matrix Revolutions, pues porque Matrix Revolutions sabe lo que es. El diálogo de la película de Red Hood donde Batman dice que no mata al Guasón porque cruzar esa es que ahí está bien escrito. Y eso viene de los cómics. O sea, al final la película animada se me hace un buen abridge, se me hace un buen resumen. Cuando le metían cariño a las películas y no estaban tratando de forzar una continuidad, que bueno, ya esa continuidad acabó con Apocalypse War. Pero cuando se dedicaban a adaptar arcos de los cómics como Dark Knight Returns, como Superman contra la élite, All-Star Superman, Under the Red Hood, Gotham by Gaslight, ese tipo de cosas creo que las hacían muy bien, quedaban muy chidas. Y sí, o sea, ese diálogo viene de ahí. Y tal cual se lo dice, es que si mato a uno, ya no voy a regresar, güey. Si mato al Guasón, ya chingo a su madre, voy a empezar a matar y a matar y a matar y a matar. Y es la salida fácil. Y es donde también es un lazy writing. O sea, si tu héroe tiene que matar, es que tu guión está muy flojo. Porque no se te ocurrió una forma creativa y coherente de evitar que mate al villano. Y aparte te empiezas a quitar personajes. Yo sé que sí, es un cliché que el villano sobreviva porque lo necesitas. O sea, si matabas al Guasón, te quedas sin el Guasón. Imagínate cuántas historias nos hubiéramos perdido si hubieran matado al Guasón en su primera aparición como era el plan. Entonces, bueno. The Last of Us o Ghost of Tsushima, ambos, mi hermano, ambos. De hecho, The Last of Us ya está apartado, bueno, ya está pagado. Bueno, no, porque Amazon no hace el cobro hasta el envío, pero ya está comprado, vaya. Y Ghost of Tsushima lo voy a comprar en junio, porque mi esquema de cobro es mensual, entonces tengo que sale el 17 de julio Ghost of Tsushima, entonces el 1 de julio lo apartaré. Pero sí, se me está cortando, pues es tu internet, mi hermano. Ahí sí es tu internet. Yo sigo transmitiendo a toda madre según el OBS. ¿Sí? 6000 kilobytes por segundo. Así que no es culpa del Quique. Cuando es mi culpa, con todo gusto lo arreglamos, pero pues así no se puede.
Hubiéramos tenido más el guasón de Jack Nicholson. A ver, Superman Red Son. Está bien. Es buena película. Obviamente el cómic abarca más, tiene un final más elaborado, es una paradoja del tiempo donde el hijo de, el nieto del ex Luthor viaja al pasado y se convierte en el Superman soviético, pero no se me hace mala. La verdad es que, si lo dices por la cápsula, no, la cápsula de Beat Me es de la película, no del cómic. Ahí quizás en edición... ¿Dónde estás, Teo? ¿Qué diablos haces ahí? Salte. Para allá. Se fue atrás del mueble de los Lego. Pero bueno, no, esa cápsula es sobre la película, no del cómic. Porque justamente fue cuando se estrenó, nada más que en la edición y todo. De hecho, yo pensé que ya nunca iba a salir. Ese fue mi casting, irónicamente. Y fue la primera cosa que grabé para Beat Me, aún antes de estar contratado oficialmente. Cobro mensual, ahí aplico la administración. Sí, 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 tienes que aprenderte. Hotel Superman ruso. Pues está chida. De hecho, la voz la hace Jason Isaacs, que es Lucius Malfoy en Harry Potter. Pero es muy buen resumen. O sea, es muy buena para conocer la historia. Y si no quieres leer el cómic, tampoco pasa nada. O sea, no creo que sea un pecado. No es nada ofensivo. Porque hay quien le gusta ver películas y hay quien le gusta leer. Si puedes leerlo, léelo. Si no, la película te explica totalmente la historia sin problema alguno. O sea, es muy buen resumen de la historia. Pero pues hay gente que si no le pones panel por panel se enojan bastante, pero bueno, cosas de la vida. Ahora sí, los dejo porque tengo que preparar cosas para mañana, tengo que rasurarme. Quiero jugar poco más de Final 7 para seguir avanzando en mi archivo. ¿Una película que haya superado al cómic? Ninguna. Bueno, quizás Kikas, pero el detalle de Kikas es que Mark Millar, que curiosamente es el mismo escritor de Red Son, le gusta mucho el shock value, le gusta mucho irse por escenas fuertes para causar controversia, aunque realmente no tengan un sentido lógico en la trama. Entonces las películas de Kikas le bajan bastante de tono a la violencia y aún así son muy entretenidas y muy divertidas y siguen cumpliendo su propósito. No dejan de ser violentas, siguen siendo clasificación C, pero está bastante bien. Y supongo que las de Deadpool en muchos casos depende también qué cómic. Ahí el detalle es que Deadpool no está tratando de adaptar ningún cómic en particular, sino contar su propia historia aprovechando al personaje. Por lo demás, no, porque cuando tratan de adaptar ciertas cosas, la cagan. Cuando cuentan historias originales, tienen un poquito más de campo para poderse mover. Por ejemplo, Dark Knight es una excelente película. No creo que supere a ningún cómic en particular. Pero a la vez sí creo que es una mejor historia de Batman que muchos cómics sueltos, ¿no? O sea, por ejemplo, es mejor que Batman... City of Bane. Sí, se me hace mejor que Batman City of Bane. Batman Begins se me hace mejor que Batman Year One. En algunas cosas. Es una buena historia de origen. Igual que Mask of Phantasm, que es una película animada de la serie de Bruce Timm, que también lidia un poco con Batman Year One. Pero mejor que, por ejemplo, Long Halloween, diferentes. Pero sí, o sea, al final de cuentas no es que sea mejor que un cómic en específico, es simplemente que sea una buena historia. Superman de Richard Donner tampoco está basado en un cómic y es la mejor película de Superman hasta la fecha. Inclusive mejor que la 2. Si hubieran dejado que Richard Donner terminara la 2. Porque existe su corte. Existe una reedición. Pero no está completa. Hay escenas que no tienen efectos. Porque evidentemente Donner no terminó de dirigirla. Y ya trajeron a Richard Lester. Entonces el Superman 2 de cine. No es el Superman 2 que estaba planeado. Y el Blu-ray de Superman de Donner Cut. Tampoco está súper terminado. Que es lo que va a suceder con Justice League Snyder Cut. Pero Superman 1 sigue siendo excelente película. En parte porque el guión lo hizo Mario Puzo, el escritor del Padrino. Entonces ya estamos hablando de calidad de guión, ¿no? Y obviamente Richard Donner es un excelente director. Era. Y aparte hizo mi película de terror favorita, que es La Profecía. Y Christopher Reeve, pues, era un señor actor, ¿no? Egresado de Juilliard, compañero de cuarto en Juilliard de Robin Williams. Y tenía un porte y un carisma brutal y sí se puso mamado. O sea, quizás no al grado de Cavill, pero sí subió de peso para que Robert Pattinson no esté pinches mamando que... Es que antes los actores no tenían que ponerse marcados. Ay, pinche puto de mierda. Pero bueno, cosas de la vida. Nos vemos posiblemente mañana, les confirmo. Depende de a qué hora salgamos de foro.
si salimos de foro temprano, el stream se queda igual, de 5 a 7. Digo, hoy nos alargamos bastante más, pero también empezamos bastante más tarde. Entonces se compensó. Fueron nuestras 2 horas de stream normal, nada más que recorridas. Y si no, pues el sábado en la nochecita. De cualquier forma, acuérdense seguirme en Twitter. No porque quiera tener chingos de seguidores, sino porque en Twitter siempre pongo cuando hay o no hay stream. Y es más sencillo mantener comunicación por esa red social. También si quieren seguirme en Instagram, son más que bienvenidos. Y mañana es viernes, entonces mañana a las 8 de la noche toca Arte Geek. Estoy seguro. Tengo el tema aquí guardado. Batman de Scott Snyder. Vamos a hablar del Batman de Scott Snyder. Entonces va a poner chingüengüenchón. Porque Scott también sabe escribir a Batman. Y está bien vergas. Y aparte lo dibujaba Greg Capullo y lo coloreaba Paquito Plasencia. Ya, teito. Entonces, mañana no se pierdan eso. De cualquier forma, pues les recuerdo mañana que vean Arte Geek. El pendejo de Pattinson. A todos, mi hermano, a todos. Porque una cosa es que tenga su propio método de actuación. Y otra cosa es no querer cooperar con la producción. Porque si no querías ser Batman, ¿pa' qué chingados aceptas el papel, hijo de tu putísima madre, güey? O sea, coño, si querías hacer un Batman experimental, pues es una producción independiente. No te vayas a Warner a una producción oficial de Batman. Pero bueno, esperemos que Matt Reeves rescate todo. Al final y al cabo, los actores son solo un engranaje más en una maquinaria muy, muy grande. Y al final el actor, su única chamba es seguir el libreto. Y si el libreto es bueno, la película va a quedar bien. Si el libreto es malo, por más que tengas a pinche Robert Downey Jr., la película sería una mierda como Iron Man 3. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Es más, Superman 3 y Superman 4, con todo y Christopher Reeve, siguen siendo malas películas. ¡Ya, teito! Entonces vamos a ver qué sucede. Descansen, nos vemos mañana tentativamente. O sea, seguro en Arte Geek nos vemos, pero en el stream ya veremos. Cuídense. Besos a todos. Bye, bye.